From New York. Qué adrenalina, Dios, cuando se prende. Live from New York. Es Saturday Night with Lucas Friedman. Omar Pettinat. Yeah. Hans Kinman. Es un tipo de apertura que inventamos nosotros. Para mí va a pegar. Y es muy importante. Creer que vos inventás cosas. Bueno. Posta. Siempre vas a tener a tu amigo Carlito, ya todo está inventado. Se llama nombre y apellido. Sí. Carlito ya todo está inventado. Está en todos los, en todas las clases sociales, en todos los tipos de familia, en todos los tipos de grupos de amigos y amigas y amigues. En todos lados está Carlito, todo está inventado. Por favor. Carlitos es un pinchador de sueños. Claro. Tiene un alfiler así que va haciendo coch, coch. Puf, puf. Es el mismo Carlitos Bajatuti. No es solo inventos. Es Bajatuti. Carlitos Bajatuti. Es el que te baja el plan en el medio de la euforia. ¿Qué pedazo este de verano, Bajatuti? Este verano, todos juntos de nuevo hacemos un viaje. No, oh, bueno, pero es imposible. En este grupo es imposible hacer un viaje. Eso lo decimos ahora porque estamos en pedo, pero después nadie va a hacer nada. Mm-hmm. Ni lo digamos. Mm-hmm. ¿Cómo hace Carlitos con la...? Tiene una... Así es la aguja pinchasueños. Y viene y hace... ¡Auch! ¡Auchi! ¡Auchi! ¿Tenés un sueño, Lucky? ¡Auchi! Ah. Escúchame, puede que todo esté inventado, pero no todo está patentado. Y eso Edison ya lo sabía. Y por eso le primerió a Tesla todas las bombitas. Tomá, pa' vos. Y las bombitas, literalmente. Lo importante es patentar, en realidad. Patentar es la posta. ¿Las patentes se pueden llegar a vencer? Sí, no sé, bueno, idea. Ahí te das cuenta de que el mundo está hecho, muchas veces, para los que saben de burocracia. Uh-huh. O sea, porque a mí me decís, anda a patentar algo, digo, ¡ay, qué paja! Y no lo voy a patentar. Para mí es como revocar. Claro. Yo siento que hay que revocar. O sea, ni siquiera entiendo. Revocar es más fácil que revocar patentar. Es más fácil. ¿Viste el tema I really wanna love you when you touch my heart? My love, my sweet love. Hare, sí, de Harrison. Krishna. Me gusta que iban adelantándose todo el tiempo. Sí. Es la ansiedad. Ambos. Entonces era como un canon. Tan richapa. George Harrison fue a un coro gospel y vio tres negras cantando un tema casi igual y fue y les preguntó, Olis, soy George Harrison, ¿está patentado el tema? No, le contestaron ellas. Muy buenas tardes, señorita, que sirvan, que disfruten el café, dijo George Harrison. Hizo... así se fue. Se fue alejando George Harrison de la iglesia. Era muy de él eso. Uy, el Tricaster. El primo del Tricaster. El primo del Tricaster. Chicos, el Tricaster movió un dedo del pie ayer. Sí. Ah, es como Schumacher. Va a volver. El Tricaster está cerca de revivir. Volvemos al otro. Sí. Inventar. Yo inventé esto. Sí. Y Carlitos ¿cómo era Bajalotto? Bajatuti. Carlitos Bajatuti. Sí. Viene y te pincha cosas que a veces pueden ser reales. Y ayer vi una... ¿Viste esos videos motivacionales de verga que están llenos de clichés, que es como una lluvia de clichés? Y que tienen un montón de likes y visualizaciones en TikTok. Y que por alguna razón vos sabiendo que es una verga te pega igual. Te inspira un toque. ¿Te inspira un toque? ¿Viste eso que es? No dejes que te bajen los sueños nunca, porque sueña gigante, sueña como un gigante. Y vos quedas medio como... Algo te lleva siempre. Tienes razón, bro. Es la bolsita del cumpleaños de los chicos. Algo te lleva. Por ahí ya lo tenés, esos juguetitos de mierda. Por ahí te los metes en la boca y se... Pero te los llevas. Boludo, es un souvenir emocional. Sí. Es el souvenir emocional. Te inspiró un toque. ¿Por qué te inspiró un toque? Sí, claro. Boludo, me pegó algo que ya había visto 30 millones de veces. Claro. Sí. Y decía algo así como... No cuentes grandes sueños a oídos pequeños, ¿no? Entonces, vos le contás grandes sueños a los Carlitos Bajalotuti. ¿Y Carlitos qué hace? Saca así su sable, Pinchalotuti. Ajá. Afiladísimo. Está muy afilado ese sable. Afiladísimo. Apunta tu sueño. El sonido lo hace vos, porque yo no sé hacer sonido de pinchadura. Pará, apunta. Y hace... ¡Auchu! Otro sueño en la sala. ¡Auch! Siempre tenemos la misma librería de sonidos. Nos tenemos tres sonidos disponibles. Uy, alguien osó soñar por acá. Sí, quiero. No es así. Ay, bueno, perdón. No se pinche. ¿No, nunca ruido? ¿Pinchaste un sueño? No. Suena así. Yo soy más de los. Mira esto. ¡Auch! ¡Ah!
a dos sables. ¿Cuánta gente perdimos? 650. Sí, 650. Pero ganamos, 650 ganamos en calidad. Sí. Ganamos en calidad. Subió la vara. Sí. Es gente que no necesitábamos. No. Si no podés disfrutar esta galería de sonidos, que la pagamos un montón de plata. Basta de echar gente. Hasta acá llegamos. Hasta acá llegamos. Vos dame, dame una pausa. Yo tengo un montón más, Ale. Yo estaba pasando casi un minuto y medio de... Sí. De Carlitos Bajalotuti. Sí. Sí. Carlitos Bajatuti, aprendetelo. No es Bajalotuti, es Bajatuti. ¿No? ¿No te das cuenta que, es un, que suena mucho mejor? Carlitos Bajatuti. Bajalotuti. Bajalotuti. Carlitos Bajalotuti. Bajatuti decís vos. A mí se me traba en la lengua. Bajalotuti es como. Bajalotuti te da una cosa, te da un plus de pronunciación. Bajatuti es más popu. No, debatámoslo un rato largo. ¿Eh? Debatámoslo un rato bien largo. No sé. Entonces, sí. A mí, Carlitos Bajatuti, ahí casi iba a Bajalotuti. Sí. Carlitos Bajatuti me bajó cosas que después fueron un éxito. Bueno, yo... ¿Cómo? Como, por ejemplo, yo quería hacer una... Cuando yo era inventor, quería hacer una pequeña maquinita. Hablé con una amiga ingeniera industrial y todo, Marlene, que le mando un abrazo enorme. Hace poco fue madre. O sea que todos los sueños... La mierda. Lo lamentamos mucho, Marlene. Lamentamos mucho, Marlene, eras un talento. Realmente eras un talento, Marlene. Quería hacer una maquinita armadora de cigarrillos. Entonces, para la gente que fuma tabaco armado, que medio que le da paja no tener 5, 6, 7 tabacos armados ya para la noche, cargás el tabaco acá, cargás los filtros acá, cargás las sedas acá, y vos tocás tipo, armame 4. Como una cafetera, pero de... Una cafetera, un Nespresso, pero de puchos. Sí. Puchespresso. Perfecto, me gusta. Pucheso. Sí. Pucheso. 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 Y en vez de George Clooney, lo puede hacer Adrián Suar. Lamentablemente a mi lado no estaba ella, otra soñadora como yo, sino que había un Carlitos Bajatuti. ¿Y qué me dijo? Se cagó de risa. Primero, ¿viste cuando vos no querés hacer reír y se ríen y todo duele? Sí. Todo es dolor. Para yo, a mí me gusta hacer reír, pero cuando estoy hablando en serio y te reís, es dolor. Sí. Se cagó de risa. Y me dijo, estás del orto, gordo, es una pelotudez lo que estás hablando. Servite otro trago y dejá de hablar boludeces. Dos, tres años después, máquinas armadoras de porro por todos lados, boludo. En Estados Unidos una explosión tremenda, se vende zarpado. Bueno. Ese cangrejo que vimos, carísimas. ¿Te acordás que esto es un prototipo? Pero es un cangrejo que te arma los... El cangrejo armador. El cangrejo de OCB. Sí. No existe todavía, pero va a existir. Yo tuve una idea... Hace, creo que el año pasado o el anterior. Y ahora, el mes pasado, me mandaron la realización de esa idea. Yo había tenido la idea de aderezos en fetas. O sea, un genio. En vez de, ¿ves, boludo? Si tuvieras dos soñadores al lado. En vez de tener el pote. Son fetas. ¿Viste? Así como agregás la feta del quesito cheddar, que se desliza así. La feta de ketchup, la feta de mayonesa. Mirá esta cara. Esta es la mía que un inventor o una inventora necesita. Mirá, haceme un zoom, Nico. Mirá ya cuando le decís la idea. Aderezos en fetas. ¿Cómo es? Aderezos en fetas. Esa es la persona que un creativo necesita al lado siempre. ¡Chabón! Le vuela la chaveta. También puede ser que le vuele la chaveta medio todo, ¿viste? Como nada. Gomas de autos que cambien de color por el clima. Pavimento con yogur. Qué verga. Está re fallada, claro. Quiero probar una. Decime una más. Es un problema. Decime una más. Rinocerontes que también tienen cohete de los cuernos. ¡Ay! ¡Se le vuela la gorra de verdad! ¡Pará, por favor! ¡Dame otra más! ¡Vamos otra más! ¡Lucky, por favor! Escuchá esta. Dale, decime. Pelota de LED, botines de LED, fútbol en la noche, fútbol en la oscuridad. ¿Para qué carajo usamos filtros y con esto ya estoy rehecho? Yo sabía que había una razón para despertarme hoy a la mañana. Sí, había una razón. Ya cumpliste con tu tarea del día. A ver. No sean Carlitos Bajatuti. No sean. Y quiero dar un consejo más importante, dale, además. Sí. No se dejen
guiar por los Carlitos Bajatuti. O sea, detéctenlos a tiempo. Detéctenlos a tiempo. Y no le cuente más nada. No, no le cuente más nada. Guardate la idea. Después compartila con un Johnny Valetuti. ¡Ja! Y vas a ver que va a estar todo mejor. Y después, otra... ¿Por qué se llama Johnny? Nunca hay una mina en este programa. ¿Por qué no era Jenny? Era Johnny. Jenny. No. Hay un montón de... Laura, podría ser un montón de nombres. Pero no. Hay como un arquetipo. Hay un arquetipo... que yo no estoy terminando de entender, pero parece que la radio tiene un tipo de... Sí, sí, sí. Es una... Yo creo que un día te vas a mirar al espejo y vas a tener testículos. Vas a decir, what the fuck, y fue, sí, fueron los 5 años acá adentro con nosotros dos. Entonces, consejitos para sacar en limpio. Primero, no rodearse de Carlitos Bajatuti. No. O sí, pero no darle bola. No darle bola en la parte de tirarle ideas, nada más. Claro, después tomar un mate con él y quejarte de la vida. Sí. Claro. Y después, si detectás a tiempo que tenés una buena idea... pero que no sos de las personas que... las realizan. Que pueden hacer todos esos trámites burocráticos y cumplir con todas las normas que este mundo absurdo nos pone adelante. Asociate ¿con? A algún estúpido que sí le guste la burocracia y hacer los papeles y hacer llamados telefónicos y llamar al INPI, al registro de marcas y patentes y todo eso. Al RIMPI. Eso es importante también, conseguir un socio que se haga las cosas. El RIMPITORIAL, que es el RIMPI de la editorial. Sí, total. El RIMPITORIAL es una persona que conoce de las instituciones, de los papeleos, de los ¿cómo se dice en esa? Formularios. Sí, sí. A mí me decís formulario y ya me dio fiebre. Prefiero, o sea, no ganar. Necesito, me sube la temperatura. Sí. Todo borroso. Sí. Decís, entonces, no gané millones de dólares, pero por lo menos no llené todos esos formularios. Sí, sí. Y es un lío muy de mierda. Ay, no haré nada de lo que tenía que hacer, pero por lo menos no entré a ese edificio del horror a llenar formularios. Boludo, imagínate, a mí me pasa que me cancelan por WhatsApp un turno con la dermatóloga, que me tengo que hacer ver los lunares. Sí. Y... digo, ay, no, tengo... Y dice, para reprogramar el turno, llame al... Ay, no, ya está. Y estoy ya 3 semanas hasta que digo, bueno, hoy llamo. Llamar. Es llamar un teléfono. Bueno, habrá que extirparlo. Es eso, ¿no? Sí, es terrible, reprogramar es feo. Y a veces lo podés... Si no es solo un botón en la web, se perdió el turno para siempre. Yo lo que necesito es que cuando me cancelen eso me pongan, si desea reprogramar, mande uno. Uno. Claro, ¿viste? Uno. Algo así. Sí, 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 sí. Así que, bueno, nada, rodéense de gente que les guste la burocracia, hacer trámites y todo eso. Rodéense de Johnny Valetuti. Sí. Y de los RIMPITORIALES. Ahí va. Y listo. Y con eso las ideas van a surgir y además haremos una humanidad un poco más fructífera, ¿no es cierto? Un poco más rendidora, porque la verdad estamos medio al pedo todos, ¿no? Sí, ¿cómo que? O por lo menos que cobren la plata los que de verdad lo inventaron y no los que lograron patentarlo. Faltan ideas, chicos, en serio. La costa argentina tiene choclos y pirulines nada más, hace como 300 años. Tiene que venir uno y bañar bananas en chocolate, decir bananas en chocolate, algo. Totalmente, algo. Totalmente. Lo saqué de Reset y igual me lo robé. Sé, se derriten. Se derriten. Pero es muy buena, la banana está helada, la mojan en chocolate caliente, se seca delicia, el chocolate, toma, una delicia, hermoso. Es muy fácil, no lo hacen. Muy fácil, aparte. Pero necesitas ir con un carrito, con una máquina. Es un carrito, con heladera. Igual que el del choclo. No. No, no, no. ¿Qué es ese olor a Carlitos Bajalotuti? ¿Qué es ese olor a Carlitos Bajalotuti? Hasta cambió el tono de voz. Pero necesitas una nene. Y pero no vas a poder porque no tenés batería en el carrito. Y así bajaste una idea millonaria. Millonaria, ¿eh? ¿Sabes lo que hago yo ahora? ¿Qué? Me al baño a llorar. No. Sí. Me voy y me flagelo algo, me pongo como jabón. No. Porque me deprime muchísimo haber tenido una idea tan pelotuda como una banana bañada en chocolate. No, es pelotuda. No, no es pelotuda. Es excelente, Homero. No, porque a él no le sorprendió. A mí me encantó. Es más, ay, no tengo excelente batería en el carrito, tiene razón. No. Soy un pelotudo. No necesitas baterías para el carrito de tu corazón. ¿Ok? Esto es... bicicleta que hace panqueques y con la misma fricción de la bicicleta carga la batería de la panquequera... Sí, pero tenés que... O sea, vas a estar un montón de tiempo haciendo ejercicio. ¿Qué decís? ¿Por qué no te vas a Shark Tank? ¿Eh? Anda a Shark Tank a bajarle los sueños a otros. Bajá los sueños en otro lado, forro. Carlito Bajarotuti. Esto es... Queridos humanos. Lucas Friedman. Homero Pettinato. Tamara Kinderman. Hasta las 13. Por Vorterix. Impresionante, quedé enamorado de Johnny Valetuti.
quiero tirarle ideas todo el día que se le huele la gorra. La verdad, porque tuve mucho Carlito Baja Tutti en mi vida, la verdad. Ay, bebé. Más de lo que necesitaba. Pobrecita. Incluso con este programa, que es el mejor programa que hice en mi vida. Sí. También, viste, había gente. ¿Te parece? ¿Te parece irte de la Rocampo? ¿A vos te parece? Gente opinando. ¿Rocampo? Había dos arañas que me abrían la puerta y también eran el operador. ¿A vos te parece irte de la Rocampo? Y ves, y Johnny Bajatuti, ¿por qué me opinas de toda la. No me opines. ¿Por qué opinas de todo? No opine. ¿Qué opina de todo, Johnny Bajatuti? Hay mensajes al 1140419660. Ese es nuestro WhatsApp. Es Luquita Bajalotuti. Sí. ¿Cómo puede ser que pegó el Bajalotuti si es más si es mejor Bajalotuti? Es más sonoridad, es como Kodak, Fuji, ¿entendés? Bajalotuti. Bajalotuti. Ok. Hola. Hola, querido. Hola. ¿Cómo les va? Qué lindo. Hola. Che, el Banana Shop ya existía. Yo lo comía en los 80 con mi abuela en San Bernardo. ¿Qué cosa? Y lo siguen vendiendo en Mundo Marino. Mezcla de uno el domingo. ¿La banana? Banana. Muy buena. Esa banana. ¿Cómo se llama lo que nos dijiste recién fuera de aire? ¿El término? El término. Se llama Low Hanging Fruit. Low Hanging Fruit. Aprendan esto. Aprendan un poco de inglés. Seres burrientes, seres burros, asnos. ¿Cómo es, Tamara? Ilumínanos. Low hanging fruit. Low hanging fruit. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Es una fruta que cuelga bajo. Entonces sí. Quiere decir que es algo que todos, es una expresión que todos podemos agarrar esa fruta y tomarla. Sí. Pero pocos lo hacen. Cuando uno tiene una idea que estaba muy a la mano, pero que nadie veía necesariamente, se dice que es un low hanging fruit. O sea, el pillo que agarró dijo, esta es mía. Esta es mía, Tuki. Ese se hizo millonario. ¿Qué necesitamos? Bueno. Como por ejemplo, donde hay una necesidad de. Como decíamos, un Fernet a las 3 de la mañana. ¿Cómo? Claro. Sí. Bueno, ¿cuánta gente tuvo la idea? Bueno, Brandy decía que hace 15 años tuvo la idea de lo que hoy es Rappi, pedido ya, los repartos 24 horas. Hoy sería millonario. De todo tipo. Hoy serías multimillonario, no millonario. Un martes a las 3 de la mañana quiero un Fernet, ¿cómo puede ser que viva en la fucking Buenos Aires City y nadie me traiga a mi casa un Fernet a las 3 de la mañana? Y nadie lo hizo durante 15 años hasta que alguien lo hizo. Durante 10, ponele, que existirá ya hace 4 o 5, porque ya esta pasa muy rápido los años. No sé si te cuenta, pero ya tenemos 33 pirulos y estamos. Yo ya me siento re cerca de la muerte. Yo estoy re cerca de morirme, boludo. Todas también, las noches posta, está acá. Malísimo, malísimo. No. Pará, y Homero también tuvo. Yo, a los 12 años, con Miguel Gruscoin, guionista de televisión, y mi padre, conductor de televisión y también guionista y productor y un montón de cosas, les dije, ¿cómo puede ser que yo no pueda elegir? Y me acuerdo perfecto por qué se me ocurrió. Sí. Porque vi un avance de un documental de Nostradamus. Sí. Y me senté en el sillón tipo a ver el documental de Nostradamus y era un avance. Y decía tipo, este jueves, 21 horas. Y fue como, el jueves, 21 horas, no me voy a acordar ni en pedo de ver Nostradamus, flaco, ponelo ahora. Y entonces le digo a mi papá y a su amigo, ¿cómo puede ser que no haya cada canal con la grilla entera de su programación, que yo entre a Discovery y elija el programa que quiera de Discovery? Sí. Total. Ya lo tienen filmado. Lo importante es que yo lo vea, ellos ya lo tienen filmado. ¿Para qué quieren la tele en vivo? Sí. Sos un idiota, hijo. La tele en vivo es todo, me dijo mi viejo. Y el otro dijo, es todo. La tele en vivo es absolutamente todo. Oh, ¿qué pasó? Tenés. La tele en vivo tiene 4 esqueletos mirándola y la tele por elección, el on demand. El on demand es todo. O lo que vos elijas para ver, lo es todo. Bueno, en este caso, mirá cómo es forrada, cómo es para terapias, porque que tu padre sea tu Carlitos Bajalotuti. Pero además que el contacto estaba, ¿entendés? Papá trabajaba en el 13 ahí. Sí. Íbamos directo, íbamos sola, Pagliaro, Manieto, ¿cómo están? Sí, siéntense. Mira, el Rimpiloqui este que tengo acá al lado es mi hijo y tuvo esta idea. Bueno, yo quería poner la grilla. Le da play. Listo. Y Manieto compraba. Manieto te dice, te doy 3 millones de dólares nada más. Claro. Bárbaro, ojo, genial, listo. Igual te puedo decir algo. Gana 340 millones. ¿Puedo ser tu Carlitos Bajalotuti? No seas mal. Sí. Tampoco con eso. O sea, te hubieses fumado los 3 millones de dólares, no hubiese sido un éxito igual, a pesar de ser el pionero de la idea. Sí, ya sé. O sea, nadie te hubiera recordado. Este no es Carlitos Bajalotuti. Este es Carlitos Consolation. Sí, es como... La idea es buena, iba a ir todo bien, pero no iba a tener éxito en ese momento. Estabas demasiado adelantado. Este es Nacho. Gracias. Sentido común. Sí.
Nacho Common Sense. No tiene ningún Este Nacho Common Sense que te viene y te baja como a un lugar más realista, en el cual te deja un consuelito ahí como de... Mirá, yo te digo algo. Está bien, no perdí tanto por culpa de mi vos padre. Vos sos una persona que está muy adelantada a su época, Homero. Gracias, eso es lo Nacho que pasa. Common Sense. Eso es lo que pasa. Sí. Gracias, Nachito Common Sense. Sos un talento incomprendido. Bueno, ahí ya estás medio Sergio Complation, Complacation. 11-40-41-9660. Hola. Buen día, humanes. Que tengan un lindo miércoles y lindo programa. Poco se habla de la TAM charrapper, de la TAM y MC, ¿eh? A ver si se tira unas líneas. Se habla muy poco de eso. Se habla muy poco de esto, ¿eh? Es verdad, ella pidió que no hablemos de esto. ¿Por qué los oyentes manejan el programa, Dios? Muy poco se habla de la TAM charrapera. And the time she's in the house, yeah. Tamara Kinderman. Hacer hip, ha, the hipper the hip, the hipper the hopper and the hopper is there. You got my friends, with my crib and my crew. I got my money, I got my bitches too, yo. I'm just chilling here, smoking a big blunt. That's happening right now, yeah. You know, I don't give a fuck. Yep, hop, hip it a hip. I'm gonna kill you, motherfucker. ¿Por qué tanto? Cruising downtown. Cruising downtown. Got my cousin here. Fat Alchemy, what you say? Oh, I'm a robin in the street and I love it here late. Doing motherfucker on the beat. Sing it. Bitch. You gotta hear the hobby in the love, bitch. Fight it in the city, get it now, bitch. I'm a gun in love, feel it that way. Bitch, say it. You know you wanna say it. Yeah, that's right. Para. Arruinaste el mixtape, man. ¿Qué mierda? Pasó. Ale me dijo. Te dije, te traje acá a la grabación del disco, te dije que no toques nada. Y de pronto apareces en unos casilleros con un micrófono prendido y arruinás todo el flow. ¿Por qué? Cuando le expliqué al productor, viene mi primo de Ohio, me dijo: en Ohio no hay rap, no traigas a un rimpi de Ohio para acá. Le dije, le prometí que no ibas a hacer nada. ¿Qué haces? Ale me dijo, subite al flow, ya, me dijo por el tollback. Y yo soy un... No tenés el soy flow. Un tipo que se lanza, soy un trampolín. Sos un artista. Sos el trampolín, pero no sos la persona que lo salta. No, arruinaste el flow. Ay, te pido mil disculpas. Una más. Yeah. Ajá. Yo. Listen to this, motherfucker. Belgrano Cruz. I live in Núñez and so what? I'm from middle class, bitch. I don't care. I own a MacBook, so what? This is my phone and what? I got some money, so what? But I've lived the life. Yeah. Yo vivo en Palermo, pago cualquier cosa por un termo. Pago 2,000 pesos por un fino colchón de hierbas que me duela a mierda que sabe como el carajo. Porque yo me como cualquier tajo que tengas en el marketing, yo me lo rajo. Porque de aquí yo me voy, porque soy de Palermo, porque tengo toda la onda y tengo aquí a mi amigo. Yo. Ay, corta. Concha de la lora y la zamputa. ¿Por qué no entendés que son por lo menos? Haceme 4 compases. Solo tenías que decir tu barrio y representarlo. Haces 2 compases y frenás y eso me vuelve loco. Sí, sí. ¿Eh? Ah, sí, dale. Dale, tanda. Metí una tanda que lo vamos a quedar trompada. Vení, agárralo.